insistir en eso. La inteligencia artificial, que ya ha dejado de ser un ente extraño, o, bueno, desconocido lo sigue siendo, pero ya forma parte de nuestro paisaje, ¿tú crees que nos está atropellando? Sí, pero no porque sea muy inteligente, no porque vaya a quitarnos la capacidad de ser humanos, no porque nos vaya a, a, a sustituir, nos está atropellando. Porque es como, es, como haber creado, es como haber inventado el coche y sacarlo a la carretera sin frenos. Um, bueno. Toda innovación tiene aportaciones sociales súper positivas y aportaciones negativas que hay que mitigar. En los coches lo hacemos poniéndoles frenos, poniéndoles cinturones de seguridad, limitadores de velocidad y limitadores de emisiones. En el mundo de la medicina hacemos ensayos clínicos para que no vacunen a nadie sin que la vacuna haya demostrado no hacer daño. El problema con la inteligencia artificial es que hemos dejado que la innovación evolucione sin pedir un básico principio de responsabilidad a aquellos que la desarrollan, con lo cual tenemos un espacio comercial de innovación terriblemente anómalo. No hay nada en democracia que se pueda a poner a disposición del consumidor, del ciudadano sin un proceso previo de validación a excepción de la inteligencia artificial yo no puedo vender una silla sin demostrar que la silla aguanta a una persona y puedo vender una aplicación diseñada para menores para generar adicción sin que nadie intervenga en ese proceso eso es una anomalía en democracia lo que tenemos que hacer es que la innovación tecnológica se someta al mismo mm. nivel de control y de validación al que sometemos a la, mm. a la industria alimentaria automovilística, médica industrial, etc. Fíjate Gemma, en la Enlazando directísimamente con esto que comentas. Voy a incorporar a la conversación a Santiago Nuño Becerra, nuestro economista de cabecera. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué que tal? hoy viene asombrado, no sé si asustado también, por esta entrevista. All right, let's do this. How you doing, Mr. President? Joe, it's great to be here. I'm doing fantastic, just fantastic. The energy in this room is La entrevista Donald hear. Trump, so, supuestamente you, realizada por un podcaster norteamericano Joe, muy, you, muy conocido, US se llama US Joe Rogan, alguna vez hemos the hablado the aquí de él. Bueno, esto es mentira. Esta entrevista es ficticia. Fue creada por inteligencia artificial, ¿verdad, Santiago? Y es verdad que se advierte, sí. pero es que la, es que tiene toda la pinta de ser real. Bueno, simplemente consiste en ver eh, en entrar en YouTube y ver una entrevista a Donald Trump. Entonces es que está bueno, a ver, que mejorará evidentemente, pero es que alucinas. Yo cuando vi esto de verdad que aluciné, porque es que las inflexiones de voz, el tono, eh, eh, todo, absolutamente, o sea, es que es increíble. Esto, esto, a ver, eh, que, que hayan construido por, con inteligencia artificial una, una eh, entrevista a Donald Trump, pues bueno, eh, además como lo advierten, que esto es, eh, está construido por inteligencia artificial, pues bueno. Pero imaginaros que aparece un vídeo, eh, por ahí corriendo, en el que mmm, tú, Carlas, Isaías, Matías y yo estamos mmm, diciendo que vamos a organizar un golpe de Estado en Francia. Hombre. Pues, pues sí. No. Pues, pues sí. Pues tú imagínate, ¿no? Y en un Yo caso que... como este que comenta Santiago Gemma, ¿cuál es el papel de la auditora? Ah, pues en este, en este caso, ah, cuando auditamos, lo que auditamos son sobre, sobre todo sistemas que tienen impacto en derechos individuales. Pues, en, ah, pues eso, si un sistema te asigna riesgo como mujer maltratada, pues si el sistema toma una mala decisión, estás teniendo un impacto muy muy evidente. Si en banca ah, te niegan un, un, una hipoteca de forma algorítmica y resulta que te lo niegan porque eres mujer y no porque no, no tengas derecho a acceso, pues tiene, tiene un impacto en, en, en personas concretas. Entonces, lo que, lo que hacemos las auditorías, sobre todo, es proteger derechos individuales, pero estamos encontrando cada vez más que lo que Vemos son derechos colectivos, ¿no? En este caso no hay un derecho individual vulnerado, si acaso sería el de Trump, que hemos, hemos copiado su, su identidad, pero lo que vemos es un impacto social que va más allá de esos derechos individuales, con lo cual entra en la parte de los derechos colectivos. Aquí lo que tendríamos que ver es, primero, proteger los derechos de Trump, porque al final aquí vemos a Trump y seguramente a Trump le da un poco igual, ¿no? Ah, pero ChatGPT se entrena con los, la información de todos nosotros. Ahora mismo ponemos nuestro nombre en ChatGPT y le preguntas, ¿quién es Carlos Francino a ChatGPT? Y te va a dar una biografía y puede estar correcta o incorrecta sí, no, pero no. si no estás de acuerdo qué haces no es la Un que el algoritmo ha procesado pero, pero, mal no, pero, pues pero, pero Yema, tanto, entonces tanto. Eh, la pausa esta que pidieron las grandes tecnológicas hace unas semanas o unos meses para repensar el camino de, de la inteligencia artificial es, es, es urgente para poner esos frenos a ese coche de la inteligencia artificial no necesitamos que se pause nada, necesitamos que se acelere el ritmo de comprensión de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son esos cinturones de seguridad o esos, esos, esos frenos que debemos en algunos casos poner. Pero yo soy más partidaria de los cinturones de seguridad. ¿Cuáles son los mecanismos que nos ayudarán a asegurar que la innovación es... Positiva y que minimizamos los impactos negativos. Pero, en este caso, en el caso de, de ChatGPT y de la creación de, 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 de entrevistas falsas, tendremos que redefinir seguramente claro. cuáles son los mecanismos de validación uh -huh. del contenido. El Pero contenido tanto... puede ser generado de forma artificial, pues cómo lo validamos, uh -huh. pues las formas uh -huh. antiguas ya no valdrán. Es que hay una tanto en, la, en el, la fórmula que tú has dado, Gemma, que me parece muy valiosa, el coche va por allí sin frenos. Como en el ejemplo concreto que ha puesto ya Santiago de, de Trump, lo que tenemos es que el coche sigue siendo. O sea, no estamos diciendo va a ir por ahí. No, ahora mismo hay coches sin frenos que pueden ir camino de una central nuclear y no pongo un ejemplo teórico porque sabemos que como la inteligencia artificial va por sus, propios man, por sus propias manos y su propio aprendizaje podría haber llegado a la conclusión de que el coche se tiene que estrellar, con, estrellar contra una central nuclear. En principio el, el trabajo incluso el que tú haces de verificación, antes se llamaba periodismo bueno, ya sabemos cómo está el periodismo, pues ahora no hace esta verificación. Pero sobre todo lo que a mí me preocupa es que esta inteligencia artificial desatada sea, sea para bien o para mal nadie nos la ha consultado. Es que esto aparece Totalmente. de repente claro, y, no, claro, y no sabemos por qué claro, se ha implantado sí. sin, sin ningún criterio de calidad. Pero fíjate la diferencia entre parar el coche o ponerle frenos. La carta llamaba parar el coche. Yo si paramos el coche y a los 10 minutos empieza a seguir bajando sin frenos no me sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es ponerle frenos y definir esos, esos frenos es lo que es complicado. ¿Qué hacemos con los casos como la, la entrevista falsa de Donald Trump? Pues en, en recomendar a los políticos que sea siempre transparente si el contenido ha sido um, determinado, escrito uh, o narrado por una inteligencia artificial o por una persona. Con lo cual la, 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 la obligatoriedad de siempre informar de qué tipo de contenido estamos, estamos consumiendo. Venimos de una sociedad en la cual una imagen vale más que mil palabras. Pues eso se acabó. Pero esto no fue siempre así. O sea, no, no, no pudimos no podíamos decir una imagen vale más que mil palabras hasta que tuvimos la capacidad de hacer imágenes y fotografías. La, la innovación nos cambia como sociedad, siempre. Y yo creo que, que temer que este coche vaya a estallarse con una, contra una central nuclear me, me parece que nos coloca en un espacio de pánico a la innovación que no es, que no es saludable. Y yo creo que no hay un futuro distópico lo que tenemos es una tecnología que se ha de... Eh... Sí, sí, sí. Eh, mm, eh, Gold, Goldman Sachs sí. eh, ha publicado un estudio hace unos días, yo, yo lo he linkado en Twitter, eh, es decir, que el, que el que quiera puede verlo, eh, en el cual, resumiendo, es un estudio bastante completo, apunta a que la inteligencia artificial eh, puede llegar a generar un aumento en el Producto Interior Bruto del mundo sí. del 7%. ¡Ostras! Eso es mucha pasta, eh. Sí, sí pero espera, espera, Carlos, espera. Muchísimo. Pero mm, a la vez, a la vez el 65% de los empleos se verán afectados en alguna medida, algunos hasta el 100%. Es decir, que si, esto significa un incremento de productividad, evidentemente. Sí, sí, sí. Eh, mm, va a ser muy beneficiosa. Mm, se supone que evidentemente de, después de Aplicaré los filtros que, que, se nos ha explicado hace, hace un momento, ¿no? Eh, porque la entrevista de Donald Trump, o sea, no es positiva, es negativa en sí misma, ¿no? Pero, o sea, va a ser muy positiva porque va a aumentar el producto del Tiro del Bruto Mundial el 7%, que me no, da igual que sea 6,9 sí, sí, o 7,1. Sí. Pero que esto va a tener impacto, va a tener consecuencias. Sí, a todos los niveles. Mira, Gemma, has ido pronunciar la palabra tecnología y se has cacharrado todo. Sí. O sea, pero Has ha resucitado, ¿verdad? Estás ahí otra vez, ¿no? Sí, 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 aquí estoy. Oye, Gemma, yo te quería preguntar: ¿está todo controlado? Porque la inteligencia artificial la crea una inteligencia natural, pero sin eh, querer profundizar en futuros distópicos, ¿puede o podría el algoritmo engañar al auditor de, de algoritmos? A un algoritmo al que le guste, Mary Poppins, por ejemplo, <laughs> engañar al auditor. No. No, no. Vale. No. Podría, podría un diseñador de algoritmos querer sí. engañarnos, Ajá. eso sí, pero la tecnología sola no puede engañarnos. No puede tomar vida propia. Para nada, para nada. Puede imitar procesos humanos de forma muy creíble y eso a los humanos nos lleva a asignarle humanidad pero también porque a los humanos nos encanta asignarle humanidad a todos a todos o sea vemos a nuestros a nuestras mascotas como, como, como personas casi hay gente que humaniza a los tamagotchis o sea como, como como sociedad nos encanta atribuirles nuestras capacidades a, a otras cosas y a la inteligencia artificial pues cuando vemos pues eso un donald trump o un chat gpt que hace, escribe una carta pensamos ya es como yo y ahí hacemos un salto lógico que creo que es muy muy problemático nosotros pensamos y nosotros somos creativos. La inteligencia artificial es un sistema de, de gestión de procesos de datos y ya está. O sea, es proceso datos. ¿Qué hace ChatGPT? Coger todo lo que está escrito en todo el mundo, incluida mi tesis doctoral y la de algunos que estáis en estas mesas, todo lo que habéis escrito vosotros, incluso la, la inteligencia artificial de audio, recoge todos los programas de radio del mundo y en base a eso hay microalgoritmos de, de conexiones gramaticales y lo que hace es reproducir eso. Con lo cual es, es genial, tiene un potencial brutal y, y lo utilizamos muchísimo en nuestro trabajo y lo tenemos que utilizar más, pero tenemos que entender que hace eso, es procesamiento de datos, eso no es pensar. Con lo cual, asumir que aquí en algún momento habrá un salto a la conciencia es un salto al vacío y un salto lógico que yo no puedo afirmar que vaya a ocurrir porque no lo veo en mi trabajo. Es decir, no hay nada en mi trabajo que me indique. Que podemos hacer ese salto cualitativo de imitar con microalgoritmos mm. gramaticales um, la escritura o la voz o, o la lógica humana imitar la lógica humana a que saltemos a que estos sistemas sean capaces de crear o reproducir mm. la, la lógica humana. Al final son, son mm. algoritmos gramaticales. Y ya está. Hace una reflexión interesantísima. Gemma Galdón Clavel, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, de verdad. Eh? A vosotros. Un abrazo muy grande. Y Santiago, por seguir con el hilo económico y con sí. algo que entendemos todos a la primera mucho más deprisa, el tema de la vivienda. Todo gira alrededor de la vivienda desde hace una semana, con los anuncios del presidente del gobierno, miles de casas por aquí, otros miles por allá, debates en el Congreso, debates en el Senado, por cierto, por cierto, ya que está hoy Matías Valles en Radio Mallorca, Baleares es el lugar, en estos momentos de España, creo, donde el metro cuadrado es más caro y donde sí. el problema de acceso a la vivienda bueno, es de unas dimensiones absolutamente brutales, hasta el punto de que los empresarios, los constructores, los promotores, los agentes inmobiliarios han difundido un vídeo pidiendo ayuda y soluciones y respuestas donde aparecen testimonios como estos. Buscamos algo un poco más grande de lo que tenemos. Es un poco misión imposible. Desde que me separé, no encuentro nada que esté bien. Llevo dos años buscando algo que me encaje, pero no encuentro nada. Nos vamos a tener que ir de las islas por el alto coste de la vivienda. Tomatillas no son testimonios dramáticos, son testimonios reales, explicativos de lo que como, sucede, hemos, es que, lo hemos comentado muchas veces además aquí. ¿eh? Es que, como yo aprendo de Santiago Niño, tengo que, tengo que corregir no es que Baleares tenga el metro cuadrado más caro, sino que tiene el metro cuadrado que más gente está dispuesto a pagar a mayor precio, lo que sí, pasa señor. por supuesto es que es, esta gente no, es, es no, vive, no vive en Baleares, sino que ah. vive en otros países es decir, el drama actual de España y no solo en Baleares, ¿eh? Madrid, Barcelona Comunidad Valenciana, Canarias, es que hay una España vacía, que además yo creo que, trata, sí. que tratamos abundantemente todos los problemas que padece y una España a vaciar, no una España llena, sino una España en la que convendría, en, argumento, en los argumentos económicos, mm -hmm. vaciarla de la gente que vivimos ahora mm -hmm. mismo en ella y se, se, en, enseguida se volvería a llenar con gente de otros países que está dispuesta a, pasar, a pagar lo que yo, y eso se lo pregunto ya Santiago, estos son los precios reales de la vivienda, es decir, hemos de seguir soportando este, este crecimiento de, 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 sin, sin, sin tasa, sin ningún freno. A ver, Matías, aquí se juntan dos cosas. Una, la que tú has dicho, que lo has dicho de fábula. El precio de algo, el metro cuadrado, por ejemplo, es función de lo que un colectivo está dispuesto a pagar por el punto. O sea, esto es así, lo has dicho de maravilla. En el caso de la vivienda concretamente, además de pasar eso, lo que sucede es que, eh, ya lo hemos comentado, eh, por distintas razones, en España durante décadas se ha abandonado totalmente, no ha existido, se ha prescindido de ella una vivienda pública de viviendas en, de, de viviendas en alquiler. Eh, entonces claro mmm, mmm, España tiene la oferta que tiene mmm, mucha poca no no lo sé España tiene la oferta la oferta que tiene de vivienda y luego tiene tres demandas la vivienda la demanda de ciudadanía española, residentes en España, con su trabajo, su, mm. su, su, sus papeles, etcétera, etcétera, que necesitan vivienda. Esa, esa es una demanda. Eh, otra demanda es la demanda de viviendas turísticas eh, y otra, vivi otra demanda es la demanda de eh, una de extranjeros, como tú has apuntado, que quieren comprarse mm. aquí una, una finca o que quieren comprarse un apartamento, tal, para venir cuando les apetezca a ellos. Eh, entonces, claro, resulta que esta oferta es menor que la demanda. Entonces entra en ejecución el capitalismo, los principios capitalistas, el mercado regula. Pero, pero por favor, pensemos eh, que en gran medida eh, todos somos responsables de que esto haya esta situación haya llegado hasta donde ha llegado. No, más que otros. Si desde en los últimos 60 años en España se hubiera ido trabajando en una política de vivienda pública, no se hubiera llegado a donde se ha llegado ahora. En un informe del, del idealista de hace un par de semanas, eh, se llegó a la conclusión de que llegó a la conclusión de que en españa actualmente hoy y ahora hacen falta, 25 no. millones de viviendas o sea que los anuncios que ha hecho el gobierno cubren una parte pequeñita cuando estén construidas esas casas que ya veremos bueno pero es que además además esto yo mmm, a ver yo yo aquí le veo a estas proclamas que son ciertas hacen falta yo, a ver por descontado no eh, pero esto, yo aquí veo un componente electoral muy importante Hombre, esto lo ves tú lo ve todo el mundo <laughs> en, en, entonces claro además no, no, no son estas viviendas que en total van a ser unas 110.000, 120.000, que vayan a estar en ejecución o dispo disponibles mañana. No, que va. O sea, esto. Se toma la decisión, además aquí entran entran competencias autonómicas, también municipales, o sea, esto va a ser un, un bueno. problemón. Pero claro, esto es Yo. ir a uña de caballo, ir a uña de caballo durante, Yo. o sea, para hacer lo que parte, una parte mm. de lo que no se ha hecho en los últimos 50 años. Eso hace mucho tiempo que tú lo adviertes, Santiago. Santiago.